Haciendo el día de hoy. Bueno, continuando con el tema de cultivo de raíz, que hay un video, cultivo de hoja, que hay un video, se me ocurrió que podía hacer un cultivo de fruto. O sea, que no tengo un video de cultivos de fruto. En realidad son muchos. En realidad sí tengo videos de cultivo de fruto, pero más seleccionado, tipo, no sé, los zapallos por un lado, los tomates por el otro, los morrón, las berenjenas, bueno, todo dividido. Y me gustaba hacer un día así como de cultivos. Obviamente que estoy sembrándolos, los de fruto. Pero les quiero contar cuáles voy a sembrar. Y también les quiero mostrar cómo viene algunas cosas que yo considero de fruto. Que son las brasicáceas, crucíferas. Que en realidad no son frutos, sino que... son tan exigentes como un fruto, ¿no? Porque en realidad es la flor lo que comemos. Como por ejemplo el coliflor y el brócoli. El brócoli, la verdad, no sé si es la variedad, no sé si es la zona, no sé si lo sembré muy pronto. Esta vez se me fue completamente a flor. Lo estoy viendo desde acá. Es maravilloso, es bellísimo. Te lo muestro. ¿Ves? Ahí todo eso era brócoli, excepto uno que era un repollo, pero el resto de brócoli se fueron prácticamente a flor. Comí muy poquito. Los repollos creo que también sufrieron bastante, pero bueno, todavía tengo como un poco de esperanza, igual que las coliflores. Igual la coliflor una se me fue a flor, pero hay una que todavía no, que casi se me está yendo a flor este perro. Este perro, por lo general cuando ladra así es porque hay algo, tipo un caballo, algo así. Bueno, voy a buscar el micrófono para poder seguir hablando igual porque se me baja la luz del día. Yo quiero seguir haciendo cosas. Míralo, lo ves correr, algo hay. Bueno, creo que es una liebre de acá enfrente, que se supone que como tienen alambrado, no pasan. Quiero creer, no han descubierto mi huerta o Don Garu ha hecho su trabajo de perro y no los ha dejado entrar o no vienen. Creo que es una liebre. Bueno, les estaba contando que tengo una coliflor que la quiero ya cosechar con ustedes ahora. Es pequeña, para mi gusto no es tan grandota, pero bueno, es la primera que tengo y la quiero sacar. Bueno, acá tengo las coliflores. Pensé que las puse muy juntas. No sé, qué sé yo. Esta es. ¿Ves que se está como queriendo abrir ya? Ya se abrió un poquito. Esta directamente se fue a flor, pero esta sufrió la helada. Y bueno, y el resto ahí vienen. Lentis. Lentijetas. Bastante linda, che. Yo porque siempre quiero más. Soy muy exigente.
La voy a sacar así, le doy espacio a las dos de costado. Ahí estamos. Bien, así entra más luz de este lado. Igual mira la de costado, la veo... No, esta la voy a sacar. Esta la voy a comer junto con la otra, porque la veo muy espigada para arriba. Esta ya se fue a flor. Y esta la... También la podría sacar. Así ya vamos despejando este espacio. Voy a ir dejando esto como si fuera un acolchadito arriba de las hojas. Porque después siempre me falta acolchado. Ahí está. Vayan compostando y devolviéndole un poquito de los nutrientes. Espero que no me traiga caracoles esto. Quiero creer que no, porque no tengo caracoles. Están a raya. Me los tienen a raya los sapos a los caracoles acá. Hay muchísimos. Bien. Y esto sí va al compost en realidad. Sí, porque esto me parece que no está tan tierno. Aunque sí, por ahí si lo hiervo mucho. ¿Alguien cocina esto? No. Lindas. Bueno, listo, ya las puse en el fuego, porque si no después me olvido, así que la gallinita me va a acompañar para no olvidarme, porque es lo más práctico, la verdad, para mí. Y puedo seguir haciendo cosas y ya la dejo, la cocino ahora, viste que hace como un olor raro, y entonces la cocino ahora y ya queda para la cena y chao. Me olvido. Bueno, entonces hablando de frutos, si bien ya los tomates ya los puse y las berenjenas también, me gustaría hablar un poquito de los morrones. Los morrones yo por lo general los pongo después de que ya libero tomates. Ahí tengo el espacio para los morrones. Hago el mismo método de pregerminado. El morrón es como que necesita más calorcito, o eso es lo que yo considero. Porque por más de que lo hagas recontra antes, el tipo no se va a gastar en salir. Morrones pimientos, por si alguien me está viendo de otro lado que no sea Argentina. Gracias por verme, a toda esa gente que me mira que no es de Argentina, que creo que son un montón, o por lo menos siempre me dejan saludos y me dicen de dónde son, y por lo general son, bueno, muchos son de Buenos Aires, de las provincias, sí, pero hay un gran porcentaje de gente que no es de acá, de Argentina, así que bueno, le agradezco un montonazo por su apoyo al canal y a este vlog. Así que bueno, entonces, bien, pimientos. Yo estoy acá con un... ¿ustedes quieren ver lo que yo estoy haciendo? Un lío estoy haciendo, como siempre. Mirá, ¿ves? Se llega a ver. Está muy blanco. Ahí. ¿Ves? Tengo como un lío de semillas. Todas así. Entonces empiezo a buscar dónde están. Porque se me pierden. Eso es lo que estoy buscando. No es que no quiera mostrarles el lío que tengo acá. No tengo drama. Pero... ahí vuelvo. Voy a buscar bien para no perder tiempo. Ahí lo encontré, ¿ves? Yo lo guardo así, con un cartelito que dice frutos primavera, porque separo de frutos. Me es más fácil guardarlas así, porque ya agarro la bolsita y digo, salgo, calendario biodinámico, hoy siembro fruto y salgo y siembro todo. Y ando con esta bolsita de acá para allá. Entonces no saco todas las semillas, ni saco de a una, ni saco poquitas, ya separadas. Igual no las tengo bien ordenadas porque estuve haciendo lío. Con los tomates, separé los tomates, otras cosas no separé, compré y no almacené, no separé, ¿viste? Cuando compré todo junto y tengo que dividir todavía qué considero fruto de qué no. Así que bueno, este no era. No sé, estoy haciendo un lío, gente. Acá están los pimientos, no, estos tomates, acá, pimientos. Tengo variedades, sí, que compré del año pasado. Este año compré muy poco de morrones, porque guardé muchas, son guardadas por mí del año pasado. No sé si me voy a ir en tantas variedades. Yo con tener morrones ya soy feliz. Por ahí compre, no sé. Por ahí ya compre el plantín de... Si pudiera conseguir alguien que venda orgánico y que llegue a casa, sería genial. Y si no, bueno, me tendré que trasladar. Pero por lo menos el plantín del morrón común, por ahí lo compre, no sé. Porque quiero adelantar un poco, ya que se me congelaron con la helada todos los morrones que tenía del año pasado. Ya no cuento con ellos.
Así que seguramente voy a... comprar hechos, o sea, no tiene nada de malo comprar. Obviamente no puedo elegir variedades, va a ser un seguramente el morrón, el, ¿cómo se llama? El calahorra es el que más se consigue. Bueno, lo que más tengo es el pimiento corno de toro amarillo, que es de mi propia, este es de mi propia, el corno de toro amarillo es ese, que es como un vinagre, es riquísimo y es el mejor. Y tengo de mi propia cosecha, que son los mejores que me salieron el año pasado. Y creo, no sé si guardé. ¿Dónde están mis semillas? Me parece que no las almacené. O sea, están tipo en la tapita esperando ser almacenadas. Me parece que no lo hice. Ahora voy a mirar. Pero esto es del anteaño. Este es un morrón que le había salido muy bien a mi mamá, por si dice morrón mami. Entonces también tengo de estas semillitas de mami. Más las que compré. Más las que guardé del año pasado. Me encanta hacer lío, me encanta. Ya llega, ya. Esto significa que me agarro una tallada. Y acá está el calahorra y el corno de toro naranja es el que compré. ¿Compré dos de corno de toro naranja? Tengo dos sobres. Bueno, el calahorra, este, chiquitito, ahí lo ves. Y el corno de toro naranja. O sea, el mismo de este amarillo, pero naranja. Bueno, sigo encontrando más. Este morrón rubí king. Mira. Ah, y este. Pimiento cubanele. No sé. No sé cuál es. Tengo ahí las semillitas que compré. Puede ser que haya... Ah, compré uno que era picante. ¿Dónde está el que era de cayena? Acá está cayena. 15 semillitas. El picante. Este, mi idea de este es... no sé, si sale, primero que salga. Y después si sale, tengo la idea de secarlo con el deshidratador solar que tengo, que hice los tomates el año pasado, ¿se acuerdan? Deshidratarlo, secarlo y después picarlo bien y tener ese condimento como pimentón, ¿no? El de cayena para los guisos, para las salsas picantes, para las papas bravas. ¡Ay, qué cosas ricas! ¡Ay, no sé! Yo pienso en semillas, pienso en lo que es y después pienso en lo que voy a comer. Y después no sé ni cómo comerlo porque no tengo tanta variedad de cocina. Pero bueno. ¡Acá estoy! Bueno, miré lo que es esto. Mis métodos para secar y después me olvidé completamente. Voy a empezar por el más difícil que no le puse nombre. ¿Ves el cabito ahí? Bueno, este no le puse nombre por la forma y por el color. ¿Ves que tiene como una forma del morrón calahorra? Quiero creer que es un calahorra. Ahí están todas las semillitas. Bueno, y algunas acá caídas. Quiero creer. Después los otros fui como más prolija. Y este... Qué lío que hice. Este es el corno de toro amarillo del año pasado. O sea, tengo del año pasado y del anterior. Con lo cual, yo ya empezaría a guardar este. Y el del año pasado como que empezaría a darle salida. Porque si bien duran un tiempo, quiero tener siempre semillas frescas. No quiero estar perdiendo tiempo con semillas viejas. Y tengo este. Que este estuvo buenísimo. Es el Sweet Banana. El Sweet Banana que pasó, que era como de colores, no sé. Si no era Sweet Banana, era un mix de colores. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Cómo las guardé? Para la mierda las guardé. No tengo que decir palabra. Bueno, ¡pi! ¡Ah! ¡Qué lindo! Gracias, solcita del pasado, por esta prolijidad. Nunca más. Nunca más. A partir de ahora, hago las cosas en el momento. Se acabó. Se acabó. Pasa que tengo que esperar a que se seque. No lo voy a volver a poner. ¿Saben qué pasa? Lo puse en un lugar, en la casa donde no voy nunca. Y nadie va. Ni los perros, ni los gatos. Nadie. Ni yo. Y me olvidé. Bueno. Listo. Bueno. Recién fui. Algunas consideraciones a tener en cuenta de todos los frutos, ¿no? No solamente de estos, sino que a tener en cuenta de la mayoría de los frutos. En la mayoría de los de las cosas que consideramos de fruto, ¿qué es fruto? Lo que no es ni hoja, ni raíz, ni flor, ¿no es cierto? Ni legumbre, fruto. Lo que mayor hay que tener en cuenta es que el fruto siempre va a necesitar mucho nutriente.
va a necesitar muchísimo nitrógeno para desarrollarse y además después va a necesitar los otros componentes, por supuesto, pero también, como es un cultivo, por lo general los frutos son cultivos largos, no es algo cortito que en 2 meses lo estoy comiendo, no, entonces tiene como si fueran, pueden llegar a ser 5 meses, 6 meses de un cultivo que es largo, con lo cual durante todo ese tiempo hay que ir abonándolo y después también hay que darle la suficiente profundidad. ¿Qué quiere decir darle la profundidad? Obviamente, si yo planto acá en el piso, la profundidad es hasta China, ¿no es cierto? No, no es así. La profundidad quiere decir que la tierra esté suelta determinada cantidad. En una maceta, 30 centímetros de profundidad. 40 es lo ideal, ¿no? En la tierra, 40 es lo ideal, en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, tenés que trabajar la tierra. Si vos querés que esa planta, ese fruto, sea grande, la planta alta, y para que sea alta, tiene que desarrollar la misma cantidad de altura que de raíces para abajo. Para eso le tenés que dar espacio. Y esto va en todas las plantas. En algunas más, ¿no? Por ejemplo, el maíz. Los zapallos también, aunque los zapallos son más horizontales, ¿no? Porque son como rastreras. También necesitan, donde está la raíz principal, un buen abonado de la tierra y buenos nutrientes. La primera parte tiene que ser, primera que nada, nitrógeno. No te conviene, te conviene rotar, no te conviene usar la misma tierra del año pasado en el mismo lugar, a no ser que hayas rotado o a no ser que le agregues humus. Creo que el fruto es lo más divertido que podemos ver, creo que es una de las cosechas más lindas para hacer. Me parece que vino Chris. Así que bueno, estoy acá. ¡Hola! Uy, al perro le agarró el ataque de correr mal. Escúchame, ¿me haces un favor? ¿Pinchas lo que está en el fuego y si está blandito me lo apagás? Dale. Como verán, los tomates ya están grandes y todo esto requiere ya un trasplante. Así que bueno, empieza la maratón de los trasplantes. Eso es lo que van a ver. Mi objetivo es poder hacer 2, 3 o 4 variedades por día de trasplantarlas a unas macetitas más grandes. Así que bueno, vamos a empezar eso. Y después me voy a ir adentro a germinar todo esto con el método de la servilleta y de la bandejita donde yo los pregermino. Y bueno, y al mismo tiempo que pregermino allá, ya tengo que empezar a liberar y pensar en el espacio acá adentro. Cherries, voy a usar mi luz, esta que tengo acá. Para que se ilumine un poquito acá abajo lo que estoy haciendo. Bueno, nada, la idea es trasplantar y trasplantar y trasplantar y trasplantar y trasplantar cosas. Como verán, el invernadero es pequeñito, o sea, no tengo mucho más donde moverme acá. Y especialmente, digamos, esta parte de acá ya la empiezo a ocupar con cosas y ahora, como que se me empieza a juntar y acumular todo y cada vez tengo menos pasillo para caminar. Tengo separado ahí el espacio para poner los tomates. Y voy a seguir con cherries, voy a hacer otra tandita de cherries porque los cherries tengo de a 12 y me es más fácil para poner en la bandeja.